Candilejas. Candilejas empezó hace aproximadamente 7 años con la inquietud de hacer algo adicional para salir de la crisis cafetera. Buscábamos una manera de generar ingresos diferentes por nuestra caficultura en la familia. Mi papá en la casa de mi abuela tostaba café en un sartén que tenía mi abuela en el cuarto de San Alejo. Entonces una vez esculcando el cuarto encontramos el sartén y yo pregunté que para qué era. Y mi papá dijo, en ese sartén la abuela tostaba café. Desde ese día empezamos a tostar café en la casa. Traíamos el café de la finca y lo tostábamos allá. Y ese aroma se diluía por toda la casa, por toda la cuadra. Y también molíamos el café allí. Entonces la familia y los amigos que iban a visitarnos les ofrecíamos de ese café y siempre decían que qué café tan rico, que qué café tan rico. Entonces allí empezó como la inquietud de tener nuestra propia marca de café. Cuando ya empezamos a cristalizar la idea, a decir, bueno, ¿qué hay que hacer para tener una marca de café? Empezamos a definir dónde podíamos comprar el café, de cuál finca, en fin. Afortunadamente en la familia hay varias personas caficultoras, entonces realmente materia prima teníamos suficiente. Ya empezó fue el tema de cuál era el nombre y por qué el nombre. Entonces, Candilejas es un homenaje que hago a mi familia materna, a mi familia paterna. De mi familia paterna que he tenido toda la vida, el amor por el campo, el amor por los animales, el trabajo honrado. Y de la familia materna, mi abuelo Gerardo fue un hombre muy comerciante, muy negociante, fue un hombre muy próspero y de niña recuerdo que él tuvo varias fincas y a esas fincas les ponía ese nombre, Candilejas. Y a mí ese nombre siempre me sonaba muy bonito. Entonces yo dije, esta es la forma de hacerle el homenaje a mis dos familias, a mis raíces. Entonces, por eso Candilejas. En Candilejas procesamos varias variedades de café. Tenemos variedad Caturra, variedad Supremo y Castillo Rosario. Para lograr la calidad del café Candilejas, realizamos procesos diferenciales en nuestro café. ¿Cuáles son esos procesos? Una selección muy especial del café en grano en la recolección. También se retiran los flotes en el momento del beneficio. Se fermenta el café tanto en cereza como lavado y ya los procesos normales de secado, tostión y molienda. ¿Dónde nos pueden conseguir? Nuestro café lo estamos comercializando en el supermercado El Triunfo, en la plaza principal, en la tienda Aquí Somos Paz. Y también me pueden contactar directamente al WhatsApp 311-719-7779. Nos pueden contactar también en el correo electrónico candilejas.café.sas@gmail.com y en redes sociales en Facebook y en Instagram. También tenemos página web www.candilejascafé.com. Un agradecimiento muy especial a la red Inspira, liderada por Carol Zuleta. Ha sido una persona que le ha puesto el alma y el corazón a este proyecto desde el inicio de esta administración. También gracias a la administración municipal por generar este tipo de espacios para promover los emprendimientos de nuestro municipio. Parte de nuestro proyecto Candilejas es fomentar el consumo del café de Colombia, del consumo del buen café, del café que producimos en nuestra tierra, café de Lumbrense, de Belén de Umbría para el mundo. Administración Municipal de Belén de Umbría. Bienestar para todos.